amigas, me traje mi café. Bueno, voy a bajar por allá mi mochila. Bueno, amiguitas, acabo de llegar aquí a la casa de mi mamá y me voy a poner a hacer la comida, chicas. Mi hermana sacó la carne y pues está descongelada, así que voy a ver con qué la hago. Y vean, mi hijo me está ayudando, me quiso ayudar a hacer algo parte de la comida, pero pues aquí yo lo ando checando, amigas. Pero pues nada, voy a empezar a picar la carne. Vieran que a mí me gusta mucho hacer de comer, no me da flojera hacer de comer, la hago bien rápido, pero a veces se me olvida, no tengo ideas qué poder hacer de comer, pero vieran que me encanta, no sé si a ustedes les gusten los elotes, pero a mí me encantan los elotes, así que voy a estar haciendo la carne con elote y un arroz colorado, amigas, pero pues no le voy a estar poniendo de esta salsa de tomate en sobre, la voy a poner natural. Miren, y pues voy a empezar a picar el tomate. Nada más le voy a poner un tomate, amigas, y cebolla. Chile, pues no le voy a poner porque les digo que voy a agregar elote. Pero también voy a agregar pues la cebolla, chicas. A ver cómo me sale. Ya tengo, miren que tengo meses que no hago esta comida. Pero me encanta. Antes hacía mucho esta comida mi mamá cuando era niña. La hacía mucho, le hacía bien seguido. Me encanta también la carne con ejotes. No sé si ustedes la han probado. Pero me encanta la carne con ejotes así como enchiloso. Así que pues vamos a ver cómo me sale, amigas. Pero le voy a estar poniendo en lugar de la salsita de tomate, le voy a estar poniendo de la salsita enchilosa, nada más que se me olvidó ahorita cómo se llama. Le puse, miren, ya me quedó la comida, amigas. Le puse de la salsita esa que se llama del pato. Así que me salió muy rico, amigas, muy enchiloso. No tan enchiloso, enchilosito así poquito. Y pues voy a dar una trapeada, amigas, porque siempre ya saben que cuando andamos haciendo la comida siempre se ensucia bien feo el piso, al menos yo porque ando de allá para acá. Y de todas formas, pues ya estaba sucio aquí el piso, así que voy a empezar a dar una trapeada. Amigas, ya llegué a la casa. Hice muchas cosas, pero pues ya no les grabé, amigas. Voy a estar haciendo unos cereales porque la verdad ya es tarde, amigas, y no, pues ya es tarde para ponerme a hacer cena de aquí a que esté. Así que pues vamos a estar comiendo cereales. Saben que es muy raro que cenemos cereal, casi siempre, todo el tiempo cenamos bien. Le quería poner un gancho, pero no sé dónde hay uno.
otro día y ¿qué creen? Vinimos a comprar tortillas de harina esas recién hechas. Y pues porque vamos apenas vamos a desayunar. Vean. Miren, amigas, esta salsita está bien buena. Me encanta de comprarla ahí cuando compro tortillas de harina, amigas. Así que pues ya vamos a desayunar. Miren, amigas, ya había hecho el desayuno. Nada más que me faltaban las tortillas porque se me antojaron. Miren lo que hice desayunar. Miren, amigas, hice papas con chorizo. ¿Ya quieres comer, Fernando? Sí. Así que pues voy a servir, amigas. Ya tengo hambre. Fíjense que cuando mi hijo va a la escuela, amigas, yo le compro tacos con una señora que pues se pone a vender por ahí por la escuela. Y la otra vez compré para mí. Y vieran qué ricos están. Pero me di cuenta que como que a machacar la papa y el chorizo, como que la machaca así con este. Estaba bien bueno. Así que ahora así me pongo, así hago. Cuando hago papas con chorizo, así las amachaco. Pero déjenme agarrar otros platos. Ay, ya en estos voy a servir. Ni modo. Fernando, ven a servir lo que vamos a tomar. Ay, esto me... A mí me sirves poquita, Dejen, voy a oler la salsa, así no se echa a perder. Porque ya me ha tocado, amigas, que aunque la acabes de comprar, no le voy a echar tanta. No sirve, a veces se echan a perder. ¿Quieres tortilla? Amigas, ahorita no me voy a poner a andar doblando la ropa. Miren qué huevona soy para andar doblando la ropa. Miren toda la ropa que tengo que doblar. Miren, más toda la que había lavado ayer. Ay, no, pero ¿desde cuándo que ya la tengo que doblar, amigas? No sé cómo sean ustedes, pero yo soy bien huevona para andar. Voy a doblar poquito. Bueno, este me lo voy a poner ahorita porque no tengo ganas ahora de andar muy... A veces, amigas, no me dan ganas de traer mallas muy pegaditas, así como... A veces me dan ganas de traer como pantalones flojos, como este que traigo, miren. Como aguadito. Y ahora no tengo ganas de andar muy pegadita. Así que yo creo que me voy a poner ese pants más flojito. Yo no quiero andar tendiendo... Yo no quiero andar buscando nada. Fernando, ¿sí te vas a ir? Ajá. ¿Saben qué es lo que no me gusta de cuando llega el frío? Que no me puedo vestir a gusto. Que no me puedo andar con la ropa a gusto porque soy tan friolenta. Verán qué friolenta soy. No, hombre, me tengo que poner hasta dos pantalones del frío que tengo.